Sí, claro, mire, el día de hoy estamos haciendo una caminata, digamos, hacer notar la importancia que tiene la ley Pina. La ley Pina es la que está, digamos, en contra, digamos, de trata de personas, especialmente de niñas, niños, adolescentes. Es una ley muy buena que nuestro departamento, por el tema, digamos, de la idiosincrasia, es muy vulnerable. Entonces, estamos hoy en esta caminata haciendo ver, haciendo notar de que existe una ley que protege a las personas en contra de maltrato físico, sexual, les puedo decir psicológico. Esa es nuestra reunión el día de hoy. Sí, es muy importante hacer conciencia a la población. Yo creo que debe iniciar desde el hogar, la familia. Y de hecho, pues las personas comprometidas totalmente con la niñez, denunciar cualquier acto, digamos, anómalo, cualquier acto que esté en contra de la niñez, cualquier acto que esté en contra de la adolescencia, especialmente la ley habla de trata de personas, el maltrato, como decía, físico, ahí sí que de todas las formas que se puede, digamos, hacer daño a una persona.